Hola, muchas gracias por estar de nuevo con nosotras en Miradas Políticas, una coproducción de la Agenda Política de Mujeres y Palabra de Mujer. Estamos hoy acompañadas de Soyla América Ortega Murillo. Muy apropiado sus apellidos con respecto a la pareja que posiblemente sea la próxima pareja justamente que va a regir o seguir rigiendo los destinos en Nicaragua. A propósito de estas elecciones que van a realizarse en noviembre y a partir de una serie de irregularidades que se han denunciado, Soyla América ha estado presente en los medios de comunicación expresando sus opiniones en contra, por supuesto, del proceso tal como se está dibujando en Nicaragua. Soyla América, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotras en Miradas Políticas. Sea usted bienvenida como activista de los derechos humanos en Nicaragua y en Costa Rica, residente en Costa Rica desde hace varios años. Cuéntenos, ¿cuál es su percepción con respecto a este proceso electoral que se avecina en Nicaragua? Bueno, primero, además de agradecerte estar aquí, pienso que siempre la gente pregunta por qué quizás mi opinión sobre este momento de la coyuntura electoral en Nicaragua tiene particular relevancia. Quizá algunos piensan que tengo simplemente una opinión personal por tener un reclamo, que para muchos ha sido un reclamo personal y que por lo tanto es hasta mi actitud puede ser considerada una actitud vengativa que usa un contexto político simplemente para hacer catarsis. Y pienso que eso se convierte a veces en otra subestimación de lo que la violencia sexual y una historia de abuso sexual puede llegar a convertirse en una mujer como una fuente de transformación. Para mí, este momento y la opinión política de este momento tiene que ver con una reivindicación, no personal, sino una reivindicación ciudadana. Digo reivindicación ciudadana porque si fue el poder político el que quiso ocultar y el que logró establecer una complicidad con la impunidad, obviamente para mí que la situación de violencia contra las mujeres cambien pasa por también cambiar los sistemas políticos. En ese sentido, mi voz y decidí hablar en este momento, manifestar mi opinión, porque considero que el primer factor que advirtió de la gravedad de que en Nicaragua podía llegar a haber una dictadura fue la identificación de Daniel Ortega con un abusador sexual. Bien, 25-11-15-15 para sus preguntas o comentarios sobre nuestro tema de hoy. ¿Votar o no votar en Nicaragua por la pareja Ortega Murillo? Quizá alguna gente no lo sepa. ¿En el año 98 qué edad tenías? 1998 tenía 31 años. Bueno, a esa edad, ya hace tanto tiempo, Soyla América se atrevió a hacer una denuncia en el sistema judicial de Nicaragua contra Daniel Ortega, quien era su padrastro, de abuso sexual y violación. Entonces, a partir de esa época, proceso duro, difícil, muy conocido, pero bueno, quedó en impunidad. Por eso estamos hablando de este tema, ¿verdad? Sí, y quizá es válido hacer esa contextualización histórica que vos haces para que se pueda comprender por qué reivindico tanto este asunto de que el poder político no puede servir como un barrote más para apresar el derecho de las mujeres a tener justicia. Primero, lo que agrava y prolonga mi historia de abuso sexual es el poder político, porque es el poder político el que crea toda una serie de circunstancias en las que yo permanecí atrapada. Luego, es el poder político del agresor el que también favorece la impunidad por más de 10 años y el total encubrimiento de mis acusaciones. Y luego es el poder político el que me persigue al punto de estar hoy en una situación de exilio no formal. Por lo tanto, es lo que ocurre también con varias mujeres, en donde el no tener acceso a la justicia se convierte en un acto de condena. Y lo que yo trato de reivindicar es la relevancia de la coherencia que tiene que haber en aquellas personas que aspiran a tener cargos públicos, en su conducta personal y política también.
2511-1515, por si quiere hacer comentarios o preguntas sobre este tema. Usted dice en alguna entrevista a Soy la América, yo no quiero que en Nicaragua nos acostumbremos a que un abusador sexual pueda ser presidente 3 veces. Eso es claro y evidente. Usted ya no tiene miedo de decir esas cosas públicamente. Bueno, la primera vez que yo dije un abusador sexual no puede ser presidente fue en la primera campaña electoral en la que Daniel Ortega se lanzó después de que yo había hecho mi denuncia. Quizá lo que sucede es que hasta hoy que las evidencias de los abusos que él ha ido cometiendo, no solo en los actos de pedofilia porque hay nuevas denuncias, sino también en los abusos de poder institucional y autoritarismo que vemos, efectivamente ahora esas palabras pueden sonar más fuertes. Sin embargo, es la realidad. Desgraciadamente, nuestras culturas políticas perdonan a los hombres, perdonan y también a mujeres que ejercen violencia. Y eso quizá es uno de los elementos que tenemos que empezar a pensar. No se trata de un tema de perdón o no perdón, se trata de un tema de precedente, se trata de cómo legitimamos el abuso como algo no importante, pero además damos el poder a los agresores para que continúen cometiendo agresiones y abusos. Dice, hay un pronunciamiento del Movimiento Autónomo de Mujeres que dice no a la dictadura dinástica y su farsa electoral, y entre otras cosas dice que el poder de facto, tanto de Ortega como de Murillo, ha significado una década de violencia de género como política oficial, mencionando el incremento de las violaciones, de los femicidios, de la impunidad, de la falta de acceso al poder, a la justicia, perdón. Y recalca también que son las marcas de un régimen presidido por un violador y una pareja cómplice del abuso para vergüenza infinita de Nicaragua. Sí, es una situación muy difícil porque evidentemente en Nicaragua las políticas de género, aun cuando en estadísticas se consideren muy avanzadas, han tenido como sentido ocultar el abuso sexual. En Nicaragua se pueden reconocer cifras de mujeres que han salido de la pobreza, cifras de mujeres que alcanzan indicadores de equidad en lo social. Sin embargo, el tema de la violencia ha sido un tema ante el cual ha habido una venda institucional y es la venda que necesitó en algún momento ponerse mi madre ante mi propia historia. Por lo tanto, tampoco quieren ver cara a cara la realidad de los abusos. Y mientras más silencio tenés sobre ese tema, más se expande. Y más al final el territorio se vuelve libre de obstáculos para los abusadores y el abuso de poder. Debe ser admitido, es imborrable el hecho de que la alianza política entre Rosario Murillo y Daniel Ortega inició con ese pacto de silencio. Bien, hacemos una pausa y continuaremos conversando sobre este tema, votar o no votar en Nicaragua. Seguimos conversando con Soy la América Ortega sobre el proceso electoral en Nicaragua, votar o no votar en las próximas elecciones en noviembre. A ver, se ha dicho que la candidatura de Murillo es por un tema de equidad de género, para que haya igualdad. Se ha dicho que tiene que ver como para que estén presentes las mujeres en gobierno. ¿Cómo ve usted esa candidatura de su mamá? Creo que equidad de género, más bien distorsión de género, porque es muy triste que en primer lugar ella no haya logrado alcanzar una posición como mujer por sus méritos, sino que ella haya tenido que utilizar los mismos métodos autoritarios de él para llegar a ese lugar.
por primera vez no se discute en un congreso del Frente Sandinista la candidatura y el candidato a vicepresidente no emerge en un acto apoteósico de gente. Esta candidatura tuvo que ser impuesta, y eso también anula bajo cualquier circunstancia las posibilidades de que ella tenga un liderazgo autónomo. Es un liderazgo de mujer a partir de la autoridad y del poder de un hombre. Y eso pienso yo que es absolutamente nefasto incluso para su propia identidad. Ni siquiera uno puede hablar de mérito de ella porque no están en cuestión. Lo que está en cuestión es que ha sido puesta para proteger y para ocultar y para favorecer una serie de abusos y atropellos que son necesarios para mantener el poder. Usted puede llamarnos todavía al 2511-1515 para sus preguntas o comentarios sobre el tema de hoy, votar o no votar en Nicaragua. Dice María Elena Fournier, felicitar a Soy la América, es un ejemplo para las mujeres de Latinoamérica, siga adelante. Vera León dice, felicitar a Soy la América por su valentía, es un ejemplo para las mujeres de fortaleza, ninguna mujer debe permitir ninguna forma de agresión. Rolando Galera dice, le gustaría que se refiera a la situación política, económica y social de Nicaragua, ¿es Soy la América marxista? Soy la América marxista, bueno. Yo siempre digo que, primero gracias a las amigas que me han felicitado. Yo pienso que estoy en un camino en el que, más que felicitar, saber que hay personas que entienden lo que hago es importante. Me dio risa lo del marxismo porque yo no puedo negar, como he dicho, que fui parte de un momento en la historia crucial de mi país y que vengo de una familia absolutamente antisomocista y con una ideología muy marcada, sandinismo, que ni siquiera estudié lo que era, sino sandinismo por naturaleza, el equivalente a lo que es aquí el fútbol, ¿verdad? Sin embargo, ese proceso que recientemente reflexionaba, en el que se sumó una cosa de doctrina con vivencia social, porque el hecho de que había, sí había doctrina, pero al mismo tiempo estábamos en las comunidades trabajando como joven. Yo a los 12 años fui a enseñar a leer y a escribir a campesinos. Me tocó porque la revolución ponía eso a todos los jóvenes. Alfabetización, cortar café. Entonces, esa fue mi escuela. Eso significó por mucho tiempo adquirir dogmas políticos. Yo no digo marxista porque nunca tuve, era muy joven, muy chavala en la juventud sandinista. Habían escuelas de cuadros, pero nunca me mandaron. Pero sí adopté un dogma que tuve que ir deconstruyendo. Y yo siempre digo, mis maestros para aprender que el sandinismo no era todo lo que yo creía que era fueron los excombatientes de la resistencia. Cuando por primera vez escuché el testimonio de muchos campesinos a quienes la revolución, en quien yo creía, había violentado. Eso no significa que yo reniego de toda la revolución y de todo lo que sucedió, pero obviamente tuve que aprender a leer la historia de mi país de otra manera y eso sí es cierto, como también he tenido que aprender a ver Costa Rica de otra manera, porque parte de los dogmas era que los ticos eran una serie de cosas, ¿verdad? Que venía con esa percepción y que he tenido que ir también desmontando. Han pasado muchísimos años desde el triunfo de la Revolución Sandinista en el año 79. Usted ha mencionado ahora que es antisomocista. Habrá gente acá que está viendo este programa que posiblemente no sepa ni lo que haya sido el régimen somocista. ¿Qué significa ser antisomocista? Yo pienso que a estas alturas yo estoy hablando incluso de que se necesita una revolución nicaragüense más que una revolución sandinista. Y con eso lo que quiero decir es que si hasta hace muy poco estamos releyendo la historia, para mí hay una parte de Somoza y del somocismo que quizás es la que más se parece hoy al danielismo y que tiene que ver con el uso de la fuerza militar para
tener políticas de seguridad que repriman y que permitan un control absoluto del país, la concentración del capital y el favorecer con cuotas económicas a grupos de poder, el comprar liderazgos, una serie además de alianzas internacionales que consoliden la hegemonía del poder de un grupo. Esa parte del somocismo la continuamos viendo hoy en el sandinismo. Por lo tanto, ya hoy los nicaragüenses, y yo soy del grupo de nicaragüenses que se opone a la manera en la que históricamente se ha manejado el ejercicio del poder político en Nicaragua, fundamentalmente. Es interesante porque cuando hablo de deconstruir, para mí ha significado escuchar a muchos somocistas, ¿verdad? Que incluso campesinos que te hablan de que la reforma agraria somocista en las zonas de Nueva Guinea, de Nicaragua, fue la mejor política agraria. Sin embargo, la revolución impulsó otra política agraria. La verdad es que hoy... A mucha gente le gusta vivir del pasado, ¿verdad? Hay que seguir aprendiendo, sí, y yo creo que hay que seguir aprendiendo a leer la historia de nuestros países. Y se dice que solo el tiempo permite leerla sin el lente que nos enseñaron a tener sobre las cosas. ¿Cómo está la situación económica en Nicaragua? ¿Cómo la mira usted? Yo pienso que, primero, no tenemos la realidad disponible en cifras. Aún las agencias internacionales han caído en algún momento en la trampa del maquillaje. Lo que es evidente es que la migración de nicaragüenses al exterior te denota la ausencia de oportunidades, un desempleo atroz, los jóvenes sin posibilidades, y definitivamente que las únicas oportunidades económicas son aquellas que devienen de las políticas de contención de la pobreza, llamémosle cristiana, socialista y solidaria, como le quiere llamar el gobierno, pero que son tal cual políticas populistas que lo único que quieren es sostener la pobreza, pero no transformar. El país está sumido además en cumplir las medidas de los organismos internacionales a costa de lo que sea, y esa sigue siendo la prioridad. En general no se diferencia de la situación de ningún otro país de América Latina, más bien es agravada con que solo tienen acceso a aquellos afines al partido de gobierno. Bien, volvemos con una nueva pausa y regresamos en un minuto para continuar con nuestro tema de hoy, votar o no votar en Nicaragua. Estamos conversando con Soylamérica Ortega Murillo respecto al proceso electoral que se avecina en Nicaragua y la pregunta de si votar o no votar. Antes de eso, aquí hay un comentario, dice: ese gobierno es una dictadura en democracia, felicidades Soylamérica, dice Miguel Ángel Reyes. Y una persona anónima dice: ¿por qué no quitarse el apellido de Ortega? Le pregunta si no lo ha valorado. No, tal vez es buen momento de explicar brevemente que yo fui adoptada legalmente por Daniel Ortega y las leyes de adopción no pueden deshacerse. Es decir, uno no se puede desadoptar si no hay un acto judicial que demuestre razones válidas para hacerlo. Esas razones válidas fueron los delitos de abuso sexual por los cuales yo acusé a Daniel Ortega. El juicio que yo señalé tenía dos vertientes, uno civil para desadoptarme y uno penal. ¿Qué pasa? Ninguno de los dos juicios prosperó, por lo tanto yo no me podía quitar legalmente el apellido. Yo podía llevar el famoso conocida como, pero el asunto era que mis hijos no podían llevar mi apellido de conocida como. La decisión más importante tuvo que ver con cómo podía yo mantener legalmente un vínculo con mis hijos si el otro apellido que yo me pusiera no iba a ser el de ellos. Ahora, tal vez hay que pensar definitivamente que sí, Daniel Ortega y Rosario Murillo van a pagar las consecuencias de un periodo histórico negativo y el apellido va a tener esa connotación, pero yo pienso que también lo que uno es va más allá de eso, y yo tuve que vivir un proceso no de reconciliarme con el apellido, sino reconciliarme con la parte de la historia que yo viví usando ese apellido. Es decir,
yo le puedo dar un significado, pero definitivamente que es algo que me cobran todos los días. Hay que seguir pensando en formas de lograrlo. Dice aquí Alberto Contreras, con gobiernos anteriores como el de Bolaños y Alemán, el país estuvo peor. Bueno, yo creo que es un continuo, un continuo, o sea, quizá hay más medidas de contención para la pobreza, pero en función de fortalecer el poder político de un grupo. Eso es lo que hay que tener claro, y también políticas de mercadeo social muy importantes. Nicaragua es una especie de Disneylandia donde la gente llega y el que llega extranjero ve otra cosa. Si no, estaríamos allá todos disfrutando de lo que existe. Hay varios grupos aparte de las feministas, ¿verdad? Este grupo de los 27 y grupos de sociedad que se han manifestado contra el proceso electoral por lo ilegal, ¿verdad? Por lo impuesto. Y porque, bueno, entre otras cosas, no se va a permitir observadores internacionales, ¿verdad? Hay una convocatoria tardía a las elecciones, y en fin, una serie de acciones que han hecho, una, que no se pudiera hacer la coalición de oposición, la eliminación de varios diputados, ¿verdad? Toda una serie, tal vez si podemos hablar un poco de esas cosas, antes de decir qué es lo que estaba proponiendo este grupo de oposición. Sí, primero, toda esta situación es precedida por dos denuncias anteriores de fraude electoral. Esto es importante porque generalmente la comunidad internacional ha minimizado las voces que reclamaban que las elecciones anteriores venían siendo elecciones fraudulentas. ¿Cuál es la relevancia de no haber atendido, la gravedad de no haber atendido esas denuncias? Que el Frente Sandinista con esas cifras concentró poder en el Parlamento precisamente para ir creando, reformando la prohibición a la reelección, logrando crear leyes en favor de sus políticas, es decir, gobernando vía decretos. Hasta cierto punto entonces, esa práctica de fraude electoral se teje, pero ya eso no es lo más grave, como el hecho de toda la estrategia de desmantelamiento de los grupos de pensamiento crítico, de los grupos autónomos, de los partidos políticos que se ha tejido. Y este último intento de ni siquiera permitir una bancada de oposición, de tampoco permitir una coalición democrática, lo que evidencia es que no se van a exponer a ninguna tribuna que pueda marcar la diferencia. Y por otro lado, la asfixia económica también a la que están sometidos estos grupos ante una invasión de poder de medios de comunicación como el que existe, pretende silenciar las voces que están cuestionando este proceso electoral. Hay un llamado de este grupo, los 27, y en general de algunos grupos de oposición, dice la resistencia pacífica expresada en la abstención activa. Ahí está en el no votar. ¿Cómo ve eso? ¿Qué cree que puede pasar? Yo pienso que hay todo un debate allá, porque hay personas que han planteado que la abstención no va a evidenciar cuál es el rechazo al proceso electoral. Hay quienes dicen que lo que hay que hacer es votar nulo. Pero al final de cuentas eso es una definición técnica a un reconocimiento de que definitivamente la participación en las elecciones ha sido totalmente invalidada. Ninguna persona que emita su voto tiene garantía que ese voto va a ser reconocido en la dimensión que lo que está. Estamos ante un juez totalmente parcial, ante una ausencia absoluta de mecanismos de escrutinio y de observación, y por lo tanto lo que se cierne es la desconfianza. El abstencionismo activo se refiere a establecer formas de dejar claramente que no votamos porque ya no confiamos en la utilidad de ese voto. Se nos agotó el tiempo. Hay una felicitación de Ana Guillén, que la dejo planteada así. Yo quiero cerrar con algo que también dijo Soy la América, dice, Nicaragua enfrenta todos los síntomas de una persona abusada, el miedo, la intimidación y el horror de la impunidad. Muchas gracias, Soy la América, por estar con nosotros en Miradas Políticas. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.